Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el método de poder quitarle la cascarita a los granos de café. Hay un método pues muy tardado. Sucede que los granos de café, después de la fermentación, cuando ya los ponen a secar, traen una cáscara. Un método que se utiliza pues es así, prácticamente a mano se le va quitando la y ya queda el grano de café. Aquí están las cáscaras, si se fijan, cáscaras y el grano de café. Bueno, el costo de las morteadoras que sirve para quitarle la cáscara oscila entre 40 mil y 60 mil pesos. Mi esposa acaba de abrir una cafetería y compró grano en pergamino. Este grano así se llama en pergamino, que todavía contiene la cascarita. Cuando el grano ya no tiene la cascarita, se llama grano oro, que es así. Ya está pelado, fíjense bien la diferencia entre uno y otro. Ahí está la diferencia. Entonces, investigando me di cuenta que se puede hacer con un molinito de esos de estos molinos pequeños. Molinos para maíz. Pero normalmente la separación que da entre los discos trituraría el grano de café. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues algo muy sencillo. Se le agregan unas rondanas o arandelas. Aquí en la parte trasera, estas son 5, son 4, 4 rondanitas, que es más o menos lo que mide de ancho. Entonces, para que pase correctamente un grano de café sin que se triture. No sé si lo pueden ver aquí cerca. Ahí está más o menos para evitar que el grano se triture. Los discos de triturado tienen estas líneas, es para las tienen encontradas. El disco de acá, el que está aquí, en conjunción con este, a la hora que llega, por ejemplo, el grano de maíz, totalmente lo apachurra, lo despedaza, lo muele, pues son molinos de maíz, son molinos de grano. También pueden moler trigo. Tiene esta parte de atrás, este tornillo, que es para ir acercando el plato para que muela. Este gusano alimentador va acá adentro. Ahí adentro. Y por medio de una polea, que en este caso es esta polea, se fijan, con esta polea sirve para moler el grano. Pero aquí lo que se ha hecho es, por así decirlo, modificar. Y para evitar que el grano se maltrate y solamente levante la cascarita, se le ha puesto un pedazo de cámara perfectamente lavado y desinfectado. Esa cámara se le pone así, tal como se ve, sin siquiera pegarla para que la cámara gire libremente también. Entonces se procede a colocar con todo el disco de cámara. Agarrenlo bien. Es un disco de una cámara de llanta, perfectamente cortado.
Entonces aquí está ya está puesto el disco de trituración, está puesta la cámara, que es para que solamente levante, se encaje el grano y nada más levante la cascarita y no termine dañando el grano del café.